con esto y ahora sí entonces este oficialmente bienvenidos a la sesión virtual del de, eh, día de hoy ya el mensaje quedó okay. entonces este bueno como de costumbre antes de comenzar bueno para hablarles un poco verdad hoy ya estaríamos practicando un poco más, o por lo menos desde lo que yo tengo planeado. Ahí tengo unos cuantos algoritmos planeados. Digamos, vamos a estar viendo el de Fibonacci, que ese muy probablemente nos va a estar tomando algo de tiempo, porque eh, es uno bastante abstracto, es un algoritmo que aplica un problema bastante abstracto. De hecho, es interesantísimo porque Fibonacci en realidad se utiliza mucho para ejemplos de eh, lo que se conoce como recursividad. Y la recursividad ustedes no la ven todavía. Entonces, yo lo que hice fue que yo adapté el algoritmo recursivo a un algoritmo utilizando el for. Entonces, qué interesante, ahí lo van a ver. Eh, tengo también unos cuantos algoritmos, son cuatro versiones diferentes de un algoritmo que lo que hace es procesar estudiantes. Me parece que ya se los había mencionado hace varias sesiones que les dije que lo íbamos a ver eventualmente en el cuatrimestre. okay entonces, ahora sí, como de costumbre al inicio de la sesión, abro preguntándoles si alguno tiene alguna duda sobre algo que hayamos visto en alguna otra sesión pasada, algo que hayamos visto ayer, algo que hayamos visto o que hayan estudiado a lo largo del curso. Cualquier cosa. Algo que quieran eh, repasar o aclarar antes de que comencemos ya hoy. A ver, Luis me dice, al preguntar al usuario, GN Usualmente se evalúa solo el sí. En el proyecto, me imagino que podríamos hacerlo de esa forma. Eh, no sabría exactamente cómo contestarte eso, Luis. Por un lado, en lo que respecta al proyecto, no te puedo decir ni sí ni, sí, ni, ni, sí, ni no, porque es una pregunta eh, por, perdón, porque sería un detalle administrativo. Con respecto a lo que se refiere a Y y a N, no es usualmente así como se hace, sino es una manera de, usar, de hacerlo. Porque lo que se evalúa es que una respuesta sea afirmativa o negativa para continuar. ¿Has visto ejemplos míos donde yo solo evalúo el sí por brevedad? Pero recuerden que yo les he dicho a ustedes que este, uno siempre puede meterse a ser más meticuloso y hacer el algoritmo más robusto digamos a ver, un ejemplo si así bueno, hagamos uno aquí rápido, no importa, digamos definir no minimum 2 como entero escribir Entonces, supongamos que tengamos acá los dos números, luego escribimos nada más la suma de ambos. Num1, num2. Entonces, ahora, ¿verdad? Hagamos esa evaluación de carácter. Entonces, definamos una variable de cadena como resp y le preguntamos al final al usuario sigamos tu propuesta de GON, o N. ¿Ok? La respuesta la leemos como RESP. Y ahora entonces, para poder asegurarnos que este bucle se repita, lo que ocupamos es precisamente meterlo en un bucle, porque acá lo tenemos como una secuencia lineal. Lo agarramos, hacemos un repetir. Por si acaso, ¿verdad?, Recuerden que cada quien tiene su manera de, de programar, ¿verdad? Por si acaso les parece muy raro eso que yo hice, de que primero escribí el código y luego lo corté y lo metí en el bucle. Eso es maña mía, ¿verdad? No es que así se programa. Es que a mí me gusta muchas veces escribir primero la lógica y luego englobar lo que necesito en la estructura que voy a usar. Esa es mi manera de hacerlo, así es como pienso yo, no significa que poner la estructura primero esté mal, más bien hasta cierto punto es hasta más ordenado. ¿Qué les puedo decir? Supongo que yo pienso muy desordenado, no sé, a mí me gusta hacerlo de esa forma. Entonces no crean que hay que hacerlo así, ¿verdad? Ustedes pudieron haber comenzado con la evaluación. Lo que importa es que al final todo conecte correctamente. Es como armar un rompecabezas, ¿verdad? No importa si empezamos desde las esquinas, desde los lados, desde el centro, cada quien lo arma como cada quien quiera. Lo importante es que al final todo encaje perfectamente. Entonces, ¿verdad? Ahora sí acá. Digamos hasta que hagámoslo completamente robusto. Entonces pongámosle mayúsculas de resp sea igual allí, ¿ok? Entonces, acá en este caso se va a estar, no a n, perdón, porque es un hasta qué, se va a estar eh, repitiendo hasta que el usuario diga n. Lo que pasa acá es que tal y como vos lo decís, como aquí yo solo estoy evaluando la n, yo acá eh, Básicamente estoy tomando como una respuesta en positivo cualquier cosa que no sea n. Entonces yo puedo llegar acá y ponerme más robusto. Y digamos, puedo hacer algo así como: Mientras. Evitemos la fatiga. Mayúsculas de resp. sea desigual a n y mayúsculas de resp sea también desigual a ese hacer no. o pongámosle más bien respuesta inválida mucho hmm. separémoslo. Dije Y o N, no es, disculpen. Algo así. Ok, entonces, vean que acá lo que va a pasar es lo siguiente. Recuerden que el mientras repite de 0 a n veces. Lo que llegue y evalúa este mientras, yo acá utilizo este mientras para básicamente ahorrarme el uso de un sí, sino que hago la evaluación como parte del mientras en vez de usar un sí y al mismo tiempo me aprovecho de que es un mientras para meterlo en este bucle. Entonces, vale respuesta. Si respuesta es F. Llega a ocurrir que f es desigual a n y f es desigual a y. Entonces va a entrar en este bucle y va a quedar pegado hasta que meta n o y. Porque si el usuario mete n, va a resultar ser que n, es decir, esta parte de la condición, se convierte en falsa porque ya no es desigual a n, a pesar de que esta sea verdadera. Entonces, como ya esta se convierte en falsa, toda la condición se convierte en falsa, salimos del bucle y llegamos a la evaluación de si tiene que volver a repetir. Entonces, veámoslo en ejecución, ¿verdad? Hagamos un poquito más de separación acá. Algo así. ¿Ok? Entonces, primer número, sumar 5 y 8, por decir algo. La suma es 13. ¿Desea sumar otros dos números enteros? Sí. Respuesta inválida, por favor conteste con Y para sí o N para no. ¿Ok? Respuesta inválida, nuevamente. Ok. Entonces, eso significa que va a quedar aquí pegado hasta que yo le conteste con una respuesta válida, ¿verdad? Vean que además, por el uso de la función mayúsculas me va a estar evaluando como válido a n o a y, sea minúscula o sea mayúscula. Vean, por ejemplo, acá que yo estoy comparando los dos, ¿verdad? Tanto acá como acá, con las versiones en mayúscula. Pero si yo lo pongo en minúscula, me lo evalúa como correcto y me devuelve al puro principio. Vean que acá lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo contesté con y aquí adentro, ¿verdad? Como yo contesté con y, entonces me leyó respuesta la versión mayúscula de Y, me lo comparó con esta Y, determinó que sí era una respuesta correcta y salió del bucle. Donde, K, donde sale del bucle, compara mayúscula de, de Y nuevamente con N. Al ver que no es igual a N, me devuelve al puro principio porque determina que yo sí quiero sumar otros dos números. Entonces ahora me va a preguntar por otros dos números, digamos 8 y 8, 16. Entonces, ahora estamos nuevamente en la primer lectura, ¿verdad? Que es esta de acá, la de respuesta. Antes de caer en el bucle, si yo de una vez le contesto con una respuesta válida, no va a caer en el bucle. Metamos entonces ahora la n mayúscula. Aquí lo que va a ocurrir cuando yo apriete Enter va a ser, va a llegar a hacer esta evaluación, va a determinar que n mayúscula no es desigual a n. Eso quiere decir esta parte. De la preposición se convierte en falsa, lo cual convierte a toda la preposición en falsa, lo cual hace que se salte todo el bucle, no lo ejecuta ni una sola vez, y caemos de una vez a la evaluación del repetir. Y ahí está, sencillamente acaba el bucle. Entonces, como les digo, yo usualmente muchos de mis ejemplos que van a ver, algunos sí son muy eh, robustos. Estos, digamos, de los estudiantes son bastante robustillos, aunque si no me equivoco, algunos tienen algunas optimizaciones que se les puede hacer que no recuerdo si las salvé o no, ahora me fijo. Eh, pero hay otros que digan que no y la idea es precisamente que yo no les dé a ustedes también ejemplos que hagan de todo para que ustedes tengan libertad de pensar cómo mejorarlos. Entonces, digamos, vean que este es casi completamente robusto, casi en el sentido de que todavía tendríamos el problema de que yo puedo hacer que el algoritmo se caiga, pero para eso ya tendríamos que estar utilizando otras herramientas un poco más complejas, digámosle, como por ejemplo utilizar cadenas y transformarlo, evaluar para ver si la cadena es válida y todo eso. De hecho, me pone a pensar si será... Quizá más provechoso para ustedes que hoy, en vez de ver este algoritmo, que dejemos este algoritmo para después y veamos, hagamos eso, de hecho. Y, bueno, no. Es que la idea es que veamos eso. No, no, no. Veámoslo el, el próximo sábado, lo de los... Porque usualmente los sábados se nos conectan más. si sí, dejémoslo para el sábado. El, el, el emular las excepciones. Ok. Y, ok vamos a ver perdón aquí lo dejé un ratillo mientras explicaba eso a ver si... ajá por ejemplo ahí me dice Luis si el usuario responde sí o ye tomarlo como afirmativo pero si conteste no cinco algo cualquier cosa Es que esto me como no me queda claro gracias profe con muchísimo gusto Luis entonces digamos esto también se puede hacer verdad esto que vos propones acá yo hice aquí otra cosa yo lo que estoy haciendo acá es evitar que el usuario me dé una respuesta no válida también es posible que cualquier respuesta afirmativa me la tome como afirmativo. Sin embargo, la cosa se vuelve más tediosa porque estamos hablando de que si queremos que el usuario, que, perdón, que mi programa reciba cualquier posible respuesta como afirmativa en inglés, en español, en abreviado, en lo que sea, lo que significa es que tenemos que programar que él reconozca esas palabras como afirmativas. Entonces yo más bien tendría que extender mi evaluación a que también me reciba el sí, que también me reciba el yes, que también me reciba el s, etcétera, etcétera. Más fácil, la verdad, hacerlo de esta manera. El algoritmo funciona, el algoritmo es robusto y le da buenas indicaciones al, al usuario. Yo les diría que entonces a veces no se sobrecompliquen demasiado. Sí, a veces uno se quiere complicar demasiado y meterle demasiadas cosas a los algoritmos de uno. Y no es que esté mal, porque es bueno que queramos ser robustos y todo. De hecho, mientras más robusto un código, en ocasiones mejor. Lo que pasa es que ustedes tienen que considerar, ¿verdad?, que es como todo. Mientras más robusto haga uno un producto, significa que más esfuerzo va a requerir, más recurso va a requerir. Si, digamos, ustedes son, son, tra trabajan en carpintería, perdón, y les piden hacer una silla. Si la silla que les están pidiendo es una silla baratilla ahí que van a poner en, no sé, van a, a poner en, en una sodita ahí, digamos, o no en una sodita, sino digamos como en un, ¿dónde podemos poner algo así como público? Una sillilla como para un... Bueno, no sé, un lugarcillo ahí público para que la gente se pueda llegar y sentar y no sé qué. Y no es ni siquiera gran cosa. Ustedes, por supuesto, no van a llegar y van a gastar un montón de recursos en esa silla poniéndole eh, adornos súper elaborados y le tallan un dragón así de madera en la espalda y todo, y que tenga eh, caras, no sé, de gente famosa por todo lado, y ¿no? Porque, o sea, cierto, la silla que les va a quedar va a ser maravillosa, pero para el contexto en el que están, tanto esfuerzo no vale la pena. Entonces, hay que hacer ese balance. Eh, vamos a ver, Eliezer me dice a qué llama robusto. Cuando se le llama a un código que es robusto, Eliezer, usualmente se refiere a que el código es muy, ¿cómo decirlo? Muy robusto. Digamos, ok, ro en, entendamos lo que es robusto. Robusto usualmente se hace, refer eh, hace referencia a algo que es muy grueso, muy fuerte, muy firme, ¿verdad? Entonces, cuando un código se le dice que es robusto, es que está muy... está construido de una manera muy maciza. Entonces, digamos, es muy difícil, si no imposible, que el código se caiga, que el código tenga errores, el código considera todos los posibles escenarios o muchos posibles escenarios. Digamos como, por ejemplo, esto. Este es un código más robusto a este. Porque si yo quito esto... Ahora, si el usuario me contesta con Y minúscula o N minúscula, me lo va a considerar como respuestas inválidas porque yo solamente estoy evaluando las mayúsculas. Entonces, es un algoritmo que funciona porque yo igual puedo trabajar con mi algoritmo, igual sumo, igual yo le puedo contestar a mi algoritmo si quiero repetir o no, pero es menos robusto precisamente porque es más fácil que ocurra algo que no debería ocurrir como que el usuario conteste con una minúscula y el algoritmo se confunde y cree que no está dando una respuesta correcta. ¿Sí me entendés? ¿Eliaser? ¿Sí te quedó claro? Sí, ok, excelente. ¿Alguien más con alguna otra duda? Recuerden levantarme la mano para yo saber si me están escribiendo o están pensando o algo. Ok. Antes de continuar, había sido... Sí, Luis. Luis, eh, antes de continuar con lo que tenía planeado para hoy, vos si sí estás familiarizado con la estructura del para, que fue lo que vimos ayer. Esta. ¿Sabes por lo menos cómo funciona? Si no para, pues no, no me metería a explicarla completamente como ayer, pero por lo menos para darte una idea general de qué es lo que hace. Mirá, me parece que perdimos a Luis, de hecho. Sí, ya no está. Daisy. sí. O sea, Johar me dice buenas noches, disculpe si entré un poco más tarde de lo normal, hubieron fallos técnicos. Tranquilo, Johar, no hay problema, se entiende perfectamente. Eh, bueno, perdimos a Luis, entonces, este... Bueno. Igual si alguien no, no, no... De hecho, me parece que tenemos, sí, ¿verdad? Todos están... Bueno, no importa. Si alguien no conoce muy bien el para, ahí les explico. Vamos entonces a comenzar a ver el famoso algoritmo de Fibonacci. Antes de ver Fibonacci, eh, no sé si saben lo que es la, la sucesión Fibonacci. La, suce, la sucesión Fibonacci es... Bueno, se aplican muchas cosas, ¿verdad? Digamos, se utiliza mucho en este asunto que se conoce como la espiral áurea, que es como una espiral perfecta, supuestamente se utiliza mucho en cálculos de diferentes situaciones, como si no me equivoco, la reproducción de los conejos, pero ahí estoy medio bateando, porque honestamente no recuerdo muy bien. Eh, se utiliza mucho para hacer cálculos proporcionales, digamos, las, las tarjetas de crédito, de esa figura que tienen, rectangular se calcula a partir del el supuesto como es que se llama en inglés se llama el golden ratio aquí está de hecho en español sería el número dorado creo que era ok entonces es una secuencia muy interesante porque se ven muchos lados en la naturaleza entonces la sucesión Fibonacci básicamente funciona de esta manera. Comienza siempre en 1 y le sigue una vez más el 1. Entonces, la forma en la cual la secuencia avanza es realizando una suma de, depende de cómo lo veamos, de los dos números anteriores o del número actual y el pasado. En el sentido de que... Digamos, vean que acá este es el 2, entonces lo podemos considerar de dos formas. Podríamos considerar que el 2 es el resultado de la suma de los dos números anteriores o podríamos considerar que el 1, siendo nuestro número actual, sumado a su número anterior, nos da el siguiente número en la sucesión. Entonces, son dos formas de verlo, pero básicamente lo que les estoy tratando de explicar es eso, que para avanzar al siguiente número tenemos que sumar el número actual con el anterior. Entonces, 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y así vamos como pegando saltitos, ¿lo ven? Es como un paso atrás, dos adelante. Si viéramos esto, ¿verdad? Como pasos, digámosle, como si fuéramos plataforma por plataforma, o como secuencia por secuencia, perdón, secuencia por secuencia, no, más bien eh, espacio por espacio, digámosle como celda por celda, si lo quisiéramos ver de esa manera, podríamos considerar que lo que estamos haciendo es un salto. Hacia atrás, dos hacia adelante. Uno atrás, dos hacia adelante. Y así vamos haciendo las sumas, ¿verdad? Entonces, es un número, o un número no, sino una secuencia de verdad muy, muy chiva, muy bonita. Han hecho un montón de cosas con ella. Usualmente lo digo mucho en, en las sesiones, pero los que conocen de Tool saben que una de las canciones más chivas del mundo se escribió a partir de, las, de la asociación Fibonacci. Vamos a ver. ¿Qué me han dicho? Editor dice solo i en fundamentos de matemáticas, ajá. Hasta los números de los dos pétalos de las hojas que dicen así, sí. Le dicen el número de Dios, de hecho. Así es como le dicen. Porque se encuentra en un montón de lugares. Eso es sumamente interesante, Fibonacci. Pero bueno. Entonces, este algoritmo básicamente lo que hace es mostrarme la sucesión Fibonacci. Entonces, primero les voy, a les voy a mostrar lo que hace. Vean que si yo lo ejecuto, lo que él me pregunta es, dijiste cuántos, bueno, sí, dijiste cuántos dígitos de la secuencia Fibonacci desea mostrar. Ojo, me está preguntando no hasta qué número de Fibonacci, me está preguntando cuántos dígitos de Fibonacci. Eso quiere decir que si yo le digo cinco dígitos, ¿verdad? Lo que debería mostrarme es 1, 2, 3, 4, bueno, eso es muy igual. Bueno. Me da risa porque siempre, siempre, siempre arbitrariamente escojo 5 y siempre me acuerdo que 5 da 5, entonces, digamos, para mostrarles algo diferente. Si elijo 8, debería mostrarme primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo dígitos. Es decir, debería mostrarme hasta el 21, los primeros 8 dígitos de la secuencia. Dicho y hecho, ahí están. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13, 13, 21 y 21. ¿Ok? <laughs> Perdón. Eso es lo que hace mi algoritmo. Ahora viene lo interesante. Lo interesante es ver cómo está pensada la lógica de Fibonacci en este algoritmo. Ahora, antes de comenzar, les hago el pequeño como, ¿cómo decirlo? Anuncio o mensaje, no sé. Voy a ir un poco más como lento y reiterativo, porque este, como les digo, es un toque abstracto. Eh, es muy diferente a todos los ejemplos que les he venido mostrando hasta el momento, donde o son aplicados muy concretos o son abstractos, pero muy levemente, como digamos este de acá, que lo que está haciendo es nada más sumando dos numerillos ahí o cosas así. Este no, este ya tiene una lógica un poco más extendida, digámosle. Y les digo y les reitero, por favor, si alguno no entiende algo, Siéntanse en completa libertad de preguntarme, no piensen que no, no sé, que no deberían preguntar o no sé qué, porque vieran que de verdad este algoritmo todos los cuatrimestres me pasa que siempre los confunde mucho y es, una, es un muy, muy, muy buen ejercicio para practicar esa lógica de computación que ustedes necesitan, sencillamente por el hecho de lo bonito, por así decirlo, lo que es, por el nivel de lógica que, que, que utiliza. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente es eso. Atentos. Si alguno se queda atrás o no entiende, no se preocupe. Yo eh, vengo, siempre que enseño Fibonacci, porque ya lo he tenido por varios cuatrimestres, yo ya vengo con la mentalidad de que esa sesión vamos a tardar un buen rato en Fibonacci. Entonces, no crean, igual eso aplica para todos los ejemplos, siempre se los digo. No crean que me van a atrasar. Yo estoy aquí para ustedes. Pero lo reitero aquí mucho. Y este tipo de lógica que van a practicar con Fibonacci, de hecho, les va a servir mucho para, ¿cómo se llama? Para vectores. No porque sean similares, sino porque es una lógica, un toque similar con eso de las posiciones y el avance a lo largo de posiciones y cosillas así. A ver, el dice, ¿a quién le dio la idea de hacer un algoritmo con los números de Fibonacci? Y ese era bien raro. ¿Cómo? ¿A mí? Eh, si me estás preguntando a mí, eh, Di, no sé. Un día nada más se me ocurrió. Me, me, me pareció bonito la idea de intentar hacer un algoritmo Fibonacci sin el uso de recursividad. Porque, de hecho, con recursividad es muy fácil. Pero para eso ocupan subprocesos. Entonces, un día. Di, no sé. Estaba como pensando si hacía un, un ejemplo nuevo. Usualmente a mí me gusta tratar de, de sacar. Mínimo un ejemplo nuevo por cuatrimestre. Pero. A veces meto más y, digamos, un cuatrimestre estaba pensando qué hacía y se me ocurrió hacer Fibonacci. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a comenzar con Fibonacci. Vean que yo defino las siguientes variables, ¿verdad? Yo tengo A, B, C e I y luego tengo final todos como enteros. Hago una pequeña separación entre las variables que tienen solamente como nombre una letra y las que tienen una palabra Entera, final. Final la voy a estar utilizando sencillamente para determinar cuán, cuál es, digamos, el número final a mostrar, siendo la cuenta, ¿verdad? No, no, recuerden que no es el número como tal en Fibonacci, sino, digamos, el número final de secuencia, ¿verdad? A mostrar, por supuesto. A, B y C. Son las variables que yo utilizo para estar calculando los, las diferentes partes de la secuencia de Fibonacci. Y la variable I la utilizo sencillamente como contador del para que vamos a estar viendo. ¿Okay? Entonces, tengo en las inicializaciones que C lo inicializo con 1, B lo inicializo en 0 y A lo inicializo también en 0. Luego entonces le preguntamos al usuario, ¿verdad? digite cuántos dígitos de la secuencia de Fibonacci desea mostrar. Nada nuevo. La respuesta se lee como final. Tal y como les dije, final va a estar determinando el punto final de la cuenta del para. Entonces, eso no es nada nuevo. Es muy similar a lo que vimos a ayer. Ayer, perdón. Que básicamente va a ser un para que va a ir desde i hasta final y va a estar traveseando los valores de a, b y c para calcular esos números. ¿okay? Entonces, Comienza acá diciendo escribir 1. Luego entonces comienza con final. Esto no debería estar así. Eh, en caso de, ah, no, no, sí. Esta pregunta sí está ahí. En caso de final, 0. Eso ahorita lo vemos. Entonces, luego llegué y dice: para ir teniendo un valor de 1 inicial hasta final menos 1, con paso 1, hacer. Luego acá tenemos una pequeña pregunta, el por qué el menos uno, esa pregunta luego lo vamos a retomar. Pero bueno, aquí entonces vean que va a ir contando desde i siendo 1 hasta el número anterior al final. Eso quiere decir que en el ejemplo que les mostré ejecutando el algoritmo, de hecho tengámoslo acá en, en, de fondo, en este punto, en este algoritmo, esto se ejecutó desde i siendo 1 hasta 7. Cuando y obtuvo un valor de 8, ya no calculó más. ¿Okay? Luego vamos a estar viendo por qué. Veamos primero la lógica aquí adentro. Eso es lo que más me interesa. Vean cómo funciona. Vean que ya aquí escribimos un 1, ¿verdad? Es decir, este primer 1 que vemos acá se está escribiendo por fuera de la secuencia. Vean que entonces luego llega y hace escribir a más c. En esta primera iteración, lo que va a hacer es sumar a con un valor de 0 a c con un valor de 1, y lo que hace es que sencillamente me despliega el siguiente 1 que vemos acá. Esta primer línea de escritura, vean que esta primera línea de escritura no está modificando los valores ni de A ni de C, me está mostrando los valores sumados, pero no los está alterando. Esta entonces primera línea, con una escritura de suma, lo que hace es mostrarme lo que yo voy a considerar el valor actual en el cual voy por la secuencia. En este caso, estamos considerando que el valor actual es este 1, porque el anterior, ¿verdad? Como les dije, lo escribimos acá fuera de gratis. ¿Verdad? Ok. Entonces, luego tenemos que a B le asigna el valor de C. Podemos considerar entonces que B llega a ser un depósito temporal. Ahorita van a ver por qué. Entonces, vean que en B yo estoy guardando el valor de C. Luego a C yo le actualizo su valor y le asigno un nuevo valor, siendo la suma de A y de C. Es decir, esta misma suma que vimos aquí arriba. Yo se la asigno a C. Okay, entonces vean que ya aquí hay un cambio de valor. C ya no, ya no va a tener el mismo valor que tenía antes. En esta primera iteración quizás sí, porque yo lo que estoy haciendo es sumando 0 más 1. Pero vean que... A lo largo de la secuencia, este valor va a ir cambiando, actualizándose por el valor de la secuencia actual. ¿Okay? Luego, a A, yo le hago una asignación del valor de B. ¿Cuál es el valor de B? Ya no es cero. Recuerden que yo B lo inicialicé en cero. Pero recuerden que para este punto, ya esta línea tiene que haber ocurrido. Eso quiere decir que B... Ya fue actualizado con el valor de C. Entonces, vean que lo que yo estoy haciendo es un movimiento de valores. Estoy como mezclándolos, ¿verdad? Para poder actualizar esa secuencia. Entonces, recuerdan que yo les dije, si yo me venía acá, que podíamos considerar que el avance a lo largo de Fibonacci es como un paso hacia atrás, dos hacia adelante, donde el número actual es la suma de sus dos anteriores. Vean que eso es lo que ocurre acá. Yo estoy sumando A y C para representar mi número actual. Si mi número actual es, digamos, 8, eso quiere decir que para yo poder avanzar al siguiente número en la secuencia, yo necesito poder movilizar mis valores en memoria de tal forma que yo pueda sumar 8 y 5 para obtener 13 y poder continuar con esa lógica de avance. Eso es entonces lo que ocurre acá. Vean que yo lo que hago es, B la utilizo como una variable de puente temporal, por eso se llama depósito temporal. B se actualiza obteniendo el valor de C, donde C era el valor mayor antes del valor actual. Entonces, si yo estuviera en 8, eso quiere decir, si esto fuese, fuese 8, quiere decir que C tendría un valor de 5 y quiere decir que A tendría un valor de 3. Entonces, para yo poder movilizarme, lo que tengo que hacer es agarrar ese 5 y lo meto en B. Luego de meter ese 5 en B, yo agarro C y lo actualizo como el siguiente valor mayor. ¿Qué quiere decir eso? El siguiente, si estamos en el valor actual 8, quiere decir que para la siguiente iteración del ciclo, cuando estemos en 13, el valor mayor ya no va a ser 5, ¿verdad? En este momento, el valor mayor lo tenemos como 5 y el menor es 3. Pero en la siguiente iteración, cuando caigamos aquí a 13, el valor mayor tiene que ser 8 y el menor 5, para que al sumarlos, nos dé 13. Entonces. Yo lo que hago es, bueno, tenemos el 8 que antes estaba en C, protegido en B. La razón por la cual yo protejo ese 8, perdón, ese 5, 8 era el valor actual, perdón, perdón. La razón por la cual yo protejo ese 5 en B es porque inmediatamente después la variable que antes tenía el 5 se me va a convertir en 8 en la suma de ambas. De la misma manera, yo tengo que usar B como puenteo porque vean que si yo hiciera la asignación directa a A, ¿verdad? Porque vean que aquí abajo, la idea es que aquí abajo ese 5 yo lo esté asignando a A para representar el valor menor. De tal forma que cuando el bucle se vuelva a repetir, al sumar yo A y C ya no esté sumando 3 y 5, sino que esté sumando 5 y 8. Pero vean que yo no puedo hacer esa asignación de manera directa porque si yo hago esto se me desarma esta asignación de acá. ¿Por qué? Porque tenemos que si estuviéramos nuevamente en el 8 y yo fuera a seguir esta secuencia de instrucciones, si yo asigno directamente el 5 a lo que antes era 3, cuando yo llegue acá, sé yo ya no lo puedo actualizar en el siguiente valor siendo 13. ¿Por qué? Porque ahora no me está haciendo una suma, no me está haciendo esta misma suma. Esta suma antes era, ¿verdad?, Esta suma antes era, en esta ocasión, 3 y 5, ¿verdad? Pero ahora, como yo estoy haciendo esta asignación acá, se me desarma porque estaría haciendo 5 más 5, porque vean que yo a A le asigné el valor de C, siendo 5. Y aquí lo que estaría haciendo es A más C, 5 más 5. Yo no puedo hacer eso. Por eso yo necesito esa variable de puente. Es decir, yo necesito hacer un depósito en memoria donde yo pueda temporalmente ubicar un valor, en este caso la variable B, de tal forma que B mantenga, digámosle como en nube, ese valor de 5, para que luego yo a C lo pueda actualizar de tal manera que, de tal manera que se nos convierta en 8, para luego entonces a A asignarle como último paso. El valor 5 que antes era el de C. Una representación un poco más gráfica que he visto que a veces le sirve es algo como esto. ¿Okay? No. Hacemos. este. Y. Hacemos una como nubecilla. No. Acá estamos. Supongamos que esto es A. Supongamos que esto es B. No, perdón, esto es C. Supongamos que esto es B. ¿Ok? Entonces. Veámoslo de esta manera. Acá adentro yo voy a tener mi valor actual. Mi valor actual, vean que no existe como una variable. ¿Ok? Piensen que esto no es una variable. De hecho, lo voy a cambiar el color. Eh, no. Okay. Aquí. Aquí yo voy a tener la suma de. hasta el fondo. Yo voy a tener la suma de A. Y de C para obtener mi valor actual. A saber, supongamos, volviendo al ejemplo, mi valor actual fuera 8. 8. ¿okay? Si mi valor actual es 8, eso quiere decir que en A yo tengo 3 y en C yo tengo 5. ¿okay? Entonces, si seguimos la secuencia que acabamos de ver acá. Vean que estamos en este punto donde yo despliego 8, ¿verdad? Entonces, ok, ahorita voy con las dudas que me tienen. Lo que voy a hacer es, voy a quitar esto temporalmente para partir la pantalla y poder explicarles esto un poquito mejor. Así. Estamos. Okay. Así. ok, entonces estamos en este punto. A más C me da 8. <clears throat> en este punto, vean que lo que yo hago es tirar del de valor de C, este 5, lo copio y se lo mando a B para depositarlo temporalmente, como si B fuera una nube de depósito temporal. Ok. Luego entonces, a C yo le asigno la suma de A y de C. Eso quiere decir, yo actualizo mi valor mayor para que tenga lo que en esta iteración del bucle fue mi, mayor, mi valor actual. Entonces, de hecho, hagamos aquí, damos un pequeño número acá para pensar que estamos en un, un, la iteración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Entonces, digamos que estamos en la iteración 6 del bucle, ¿verdad? Entonces, en la iteración 6, este fue el resultado. El siguiente paso es: yo agarro este 8 y lo meto acá. Eso quiere decir esta suma ya no me daría 8. ¿Verdad? Esta suma ahora me daría 11. Siguiente paso: yo agarro A y le asigno el valor de B. Eso quiere decir, este valor acá que yo protegí porque le estamos pasando acá por encima, yo lo agarro y se lo meto. Lo agarro y se lo meto a A. Eso quiere decir que cuando este bucle vuelva a iterar y pasemos de la iteración número 6 a la 7, el siguiente número a desplegar acá va a ser la suma de los nuevos valores menor y mayor, que van a ser 5 más 8, dando como resultado el 13, que es la siguiente secuencia en Fibonacci. Vean que entonces para esta iteración ocurre lo mismo. Pasamos al siguiente paso, B se le asigna C, entonces yo agarro C, lo protejo acá en B. Bueno, esto. Aquí en realidad es una copia, entonces no es un, no es un corte. Aquí seguiría habiendo un 8. Lo protejo acá, porque en la siguiente línea lo que hago es agarrar la suma de estos dos valores y meterlo en C, para que luego en la siguiente línea podamos recordar el valor que teníamos en la variable temporal y asignarlo a A, de tal forma que en la siguiente iteración, asumiendo hay una siguiente iteración, en la 8, podamos estar desplegando el siguiente valor de Fibonacci 21. Ok, ahora sí, volvamos a la normalidad a ver qué me habían escrito ahí y que otras posibles dudillas puedan tener. A ver, el IESER nos dice a quién... Ah, no, eso ya lo habíamos visto. Pero igual nos continúa diciendo el IESER. ¿Por qué inicializó C en 1 y las demás en 0? La razón por la cual yo inicializo las C en 1 y las demás en 0 es porque... Bueno, las otras en realidad no tienen tanto una razón de ser, porque, vea, de ser porque vean que a B y a, a bueno, en realidad sí. Las, las dos en realidad variables que yo por fuerza necesito inicializadas son C y A. B no, porque B, como les dije, la utilizo solo de puente. B acá recibe su primer valor válido, y luego acá yo lo utilizo después de que ya recibió su valor válido. Pero recuerden que. La primera línea en todo bucle lo que hace es desplegarme mi valor actual como la suma de mis dos valores previos. De mi valor menor previo y mi valor mayor... De mi valor menor previo y mi valor mayor previo. Entonces, puedes verlo de dos maneras. Viéndolo desde la lógica de un algoritmo en PSINT, ocupamos que las dos variables estén inicializadas. Y si ocupamos comenzar desde uno, y tenemos que representar el 1 de una suma. ¿Qué suma de dos números enteros, considerando el 0 como un entero, me da 1? Solamente 0 más 1. Porque no podemos hacer 0.5 más 0.5. Entonces, tendría que ser 0 más 1. Entonces, acá tenemos C siendo 0, eh, perdón, C siendo 1 siendo el número mayor, porque 1 es mayor que 0, y A siendo 0 siendo el número menor visto desde otro punto de vista, más bien como Fibonacci, como ya vi, como ya les dije, este escribir me escribe de gratis el primer 1 en la secuencia de Fibonacci. Eso significa que el siguiente paso es escribir el segundo 1 en secuencia de Fibonacci, que es este. Como les dije, cada número es la suma de sus dos números anteriores en la secuencia, ¿cierto? El problema es que en este 1 no tenemos dos números anteriores, solo tenemos uno. Entonces, Podríamos asumir, según la secuencia Fibonacci, que como no hay nada antes de este 1, podríamos imaginarnos que es un 0. Entonces, este 1 es la suma de 1 más un 0 imaginario. Son las dos formas en las cuales podríamos considerar el por qué C se inicializa en 1 como mayor y A se inicializa en 0 como menor. B se inicializa en 0 sencillamente como para inicializarlas todas. Pero no es necesario. Vean que de hecho, ¿verdad? Acá en ejecución, si yo borro la inicialización de B, no hay problema. El problema ocurre cuando yo borro una de estas dos. Pero así se ve más bonito. Así las inicializo a las tres. <laughs> ok. Vamos a ver, la otra pregunta del día es. ¿Y cómo el algoritmo sabe cuál es la secuencia numeral de Fibonacci? No lo sabe. Volvemos a lo mismo. R recuerden que PSInt... Recuerden que una computadora es una máquina muy inteligentemente tonta o muy tontamente inteligente, depende de cómo lo quieran ver. En el sentido de que son máquinas que tienen mucho poder de procesamiento, pero por sí solas... No, no saben cómo hacer nada, uno tiene que programarlas para que hagan todo lo que deban hacer. Entonces, por cada una de estas líneas, PSI no sabe lo que está haciendo. Él acá no sabe que yo estoy representando un valor actual de Fibonacci. Yo estoy diciéndole, súmeme estos dos números, usted confía en mí y haga lo que yo le digo. Ahora, confía en mí, ya ve, métale esto. Confía en mí, ya sé, métale esto, ya a, métale esto. Ahora, confía en mí y de otra vuelta. Pero PSI no, eh, no sabe ni siquiera lo que es Fibonacci. Esos son conceptos humanos. Son conceptos que para poder comprenderlos uno necesita tener conciencia, necesita tener cognición, que es la capacidad de pensar y analizar. Y hasta el momento... Lo más cercano que una computadora tiene a esa habilidad son pues los AI, las inteligencias artificiales. Y así sea, ha habido avances en esa tecnología, todavía no está lo suficientemente desarrollada como para poder emular por completo una conciencia viva. Y definitivamente eso no lo podemos hacer en PSInt. Entonces, PSInt no lo sabe. Yo le explico paso a paso. ¿Cómo hacer parecer que él lo sabe? Y la manera es, de esta forma que yo les expliqué acá, vean que lo que les acabo de explicar es la lógica de la secuencia de Fibonacci. Nuevamente, recuerden que yo les dije que una manera en la cual nosotros podemos conseguir Fibonacci es, cada número actual es la suma de los dos anteriores, ¿verdad? 144 es la suma de los dos números anteriores en la secuencia. Esa lógica se aplica a lo largo de toda la secuencia, a excepción... Las, las únicas dos excepciones en Fibonacci son estos dos primeros números, donde el primer número es 1. Siempre en Fibonacci el primer número siempre es 1, indiferentemente de que haya atrás, porque no hay nada. Y el segundo también, porque atrás no hay nada. Entonces, por eso les dije que el segundo número, que es donde comienza nuestro algoritmo automatizado, aquí en el para. Yo les dije que podríamos considerar que este segundo uno es la suma de su número anterior más un cero imaginario porque no hay nada. El cero digamos representando nada. ¿okay? A partir de este punto, la regla se aplica para cada uno de los números de la secuencia. Vean que el siguiente número siendo 2 es la suma de sus dos anteriores. 3 es la suma de sus dos anteriores. 5 es la suma de sus dos anteriores. 8 la suma de los dos anteriores. Entonces, yo lo que necesito es sencillamente tratar el caso especial que lo vemos acá y asegurarme de que el resto de los, de los números en la secuencia sigan esa lógica, donde el número actual es la suma de A y de C, representando el número menor anterior y el número mayor anterior. Luego, para que esta lógica me funcione en la siguiente vuelta del bucle, yo lo que necesito es asegurarme de que esta suma se convierta en mi próximo número mayor, es decir, que acabe en C, que es lo que hacemos en esta línea, y que el valor que antes estaba en C se convierta ahora en el número menor, que es lo que hacemos bajo la combinación de estas dos líneas. Vean que esto es como un puenteo. El valor mayor pasa a B para pasar a A y convertirse en el siguiente valor menor en la siguiente iteración del bucle. Y C, que debe representar el valor mayor, en el bucle actual lo que hace es obtener lo que antes era el valor actual que se convierte. El valor actual se convierte cuando pasamos al siguiente punto en la secuencia en el mayor. Lo que antes era el valor mayor, cuando estábamos en 13, se convierte cuando pasamos a 21 en el menor. Entonces ven, podemos. Vamos a ver. Considerenlo de esta forma. Mi valor actual, hagamos esto un poco más grueso. Mi valor actual, mi valor mayor, mi valor menor. Vean que esto es como un trencito. Cada paso de avance, este trencito necesita movilizarse. Entonces, yo, hagámoslo un toque diferente. Esparémoslo un toque. Actual. Mayor. Menor. ¿Okay? Entonces consideremos esto como un trencito. Que va casi que avanzando. Entonces estamos acá. 5 como actual. Valor mayor, valor menor. Para la siguiente iteración, yo lo que necesito es que todos hagan esto. ¡Uup! Con solamente yo actualizar mis valores para que el valor actual se convierta en el mayor. Para que el valor mayor se convierta en el menor, al yo sumarlos, me da mi siguiente valor actual. Y lo mismo aplica para cada uno de los números de la secuencia. Entonces, vean que no es que, no es que PSInt sepa cuál es el siguiente valor de Fibonacci. Es que yo le programo la lógica para calcular Fibonacci. Entonces, digamos, recuerdan ayer cuando les expliqué mi algoritmo que calculaba factorial. PSINT no sabe calcular factorial. Digamos si yo lo abro, ¿verdad? Factorial, factorial, acá está. Si yo abro este algoritmo, PSINT no sabe que está calculando factorial. PSINT ni sabe que es un factorial. Él nada más sabe que él acá está repitiendo una serie de multiplicaciones a partir de lo que el usuario le metió. Yo soy el que programo la lógica de factorial. Recuerdan que yo les dije que la lógica de factorial era multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar al número al cual queríamos calcular factorial. Yo les dije, vean que es lo mismo que yo les expliqué a ustedes, el mismo algoritmo, recuerden que un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿verdad? Entonces, si yo les digo a ustedes, el algoritmo para calcular el factorial de 5 es hacer 1 por 2, por 3, por 4, por 5. El algoritmo para calcular el factorial de cualquier número es comenzar a multiplicar desde 1. Por todos los números sucesivos hasta llegar al número que sea que estamos calculando el factorial. En este caso calcularíamos el de 9. Eso mismo, yo les dije, lo que hice fue traducirlo del lenguaje natural más coloquial a un lenguaje que PSI pueda entender. Vean que lo mismo, mismo, mismo estoy yo haciendo acá. Yo pasé de explicarles a ustedes la secuencia Fibonacci se calcula sumando los dos números previos para obtener el número actual a un lenguaje que PSI me entienda, donde yo le digo que para calcular esta secuencia que yo lo pongo usted a calcular, desde i siendo 1 hasta final menos 1, escríbame la suma de A más C y luego actualíceme los valores de A y de C para que la siguiente vez que me lo sume tenga un valor nuevo y actualizado. Si ¿Sí me entienden. Nuevamente, ¿verdad? Si no están muy seguros o si no están muy claros, no se preocupen, recuerden que yo les dije, yo sé cuáles son mis algoritmos más difíciles, en especial para cada punto del cuatrimestre. Yo estoy consciente de que este es uno de los que más tiempo Tardo explicando porque, para el punto en el cual ustedes van, este es uno de los algoritmos más complejos que pueden ver, a pesar de ser tan chiquitito. Y es sencillamente como por esa secuencia lógica tan abstracta que tiene. A ver, Johan me dice: A mí lo que me tiene en duda es que hace menos uno, en ese hasta qué función cumple dentro del algoritmo. Es, es muy interesante ese menos uno, Johan. Y, y, y es muy, lo, lo más divertido es que es sumamente lógico. Ya cuando, yo sé que cuando yo les diga por qué ese menos uno está ahí, me van a decir, por supuesto, cómo no, cómo no lo noté. De hecho, el algoritmo originalmente era diferente. Fue que lo, lo modifiqué hoy al principio, antes de que comenzáramos lo modifiqué para que fuera más fácil. Pero el algoritmo original era así. Este era el algoritmo original. Y vean que igual funciona. Vean que no hubo cambios. Y la pregunta original era así. Por eso fue que titubeé un poco cuando se lo estaba explicando originalmente. Porque creí que no había cambiado bien la pregunta. La pregunta original era esta. Que por qué menos dos. Pero me puse a pensar que la verdad era muy grosero. Entonces. Decidí hacerlo así para que fuera como más intuible. Por si acaso no me creen. Vean que igual lo acabo de modificar. Y estamos en 21. Lo que se me ocurre es que les podría preguntar eso, ¿por qué no hubo cambios cuando hice de 0 a menos 2? Vamos a ver, Johart, me dice, ese menos 1 funciona como si fuera el valor del puente de B. Es interesante en cómo lo está aplicando ese código. Mm, no. No, recordad que B es sencillamente un, un puente. B es como una variable en memoria adicional que yo estoy utilizando como una auxiliar. Es de hecho, es literalmente una variable auxiliar. Es una auxiliar que yo estoy utilizando para poder depositar temporalmente un valor que luego necesito actualizar. Entonces, yo lo meto en B sencillamente para que en esta línea no se me pierda. Para poder luego entonces hacer esta conexión de acá acá sin que acá se me desaparezca, o alternativamente, para que en vez de hacer la asignación directamente no se me desarme este cálculo. Entonces no, el menos uno no tiene nada que ver con b. Nada más, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta cualquiera, no importa, ¿verdad? Como les digo, hagan todas las preguntas que tengan, aún si no, no saben cómo formularla muy bien, no importa, formúlenla la mejor que puedan, a, que puedan y ahí vamos poco a poco. Igual también, si alguien lo que quiere más bien es intentar como contestar las preguntillas que ahí tengo, perfectamente válido también. ¿Ok? Vamos a ver. Johan me dice desde que vi el código me puso a pensar ese menos uno y si fuera menos dos que igual un poco confundido pero bueno me tiene picado ese menos uno a ver elías me dice y el algoritmo tiene un límite o es infinito como fibonacci es potencialmente infinito como fibonacci en el sentido de que ve que se ejecuta de uno hasta final siguiendo ok ve que lo que yo tengo aquí programado adentro como te digo es no es un cálculo rígido. Ve que aquí no hay ningún valor literal. No hay un 3, no hay un 4, no hay nada. Acá lo que hay son variables que tienen un valor de inicio y continúan modificándose mediante la misma lógica que Fibonacci se va modificando. Entonces, potencialmente yo le puedo poner que me calcule hasta el dígito n de Fibonacci. Depende de lo que yo le conteste aquí. Entonces, digamos... Si yo quiero que me calcule hasta el... No, es que sí, le pongo muy alto. Ese es el problema, ¿verdad? Es potencialmente infinito, pero tenemos que considerar que las capacidades de una computadora sí son finitas. Entonces, eh, recuerden que hay un tamaño límite entre los números enteros que una computadora pueda representar. Entonces, no me quiero volver muy loco. Digamos, intentamos llegar hasta 25. Ok, sí, sí, llega ves entonces ve que cae yo perfectamente podemos ahí está ahí ya llegó al límite ven aquí se cae porque dice que no coinciden los tipos pero no es que no coinciden los tipos sino que ya excede el máximo valor posible que PSIN puede representar como un número entero entonces el, aquí el que falló no es el algoritmo porque vean que el algoritmo va siguiendo la misma lógica vean que aquí es lo que hace seguir sumando los dos números anteriores para dar el siguiente Digamos, si yo agarro cualquier valor aquí arbitrario y hago la suma, debería funcionar. Digamos acá. Acá tenemos 5, 1, 4, 2, 2 9, más 8, 3, 2, 0, cuatro Debería darme, ajá. 13, 4, 6, 13, 4, 6, 2, 6, 9, 2, 6, 9. Entonces, va siguiendo esa misma lógica. El problema es que llega un punto en el que ya PSI me dice ya de ya no puedo. Pero ya esas son limitaciones de cómputo, digámosle, no del algoritmo. A ver, Mariana me dice, yo creo que la función del menos uno es porque el Fibonacci empieza en 1 y se debe de contar el número que empieza menos de ese 1. Exactamente, Mariana. Es por eso que tenemos ese menos 1. Porque yo les dije, vengan que yo les vengo diciendo desde el puro principio, aquí yo tengo un menos uno de gratis. Perdón, yo aquí tengo la, la impresión del primer dígito de gratis. Si yo le pido a Fibonacci que me imprima los cuatro primeros dígitos de Fibonacci, me tiene que imprimir uno, dos, tres y cuatro. Eso quiere decir que si yo ya aquí imprimí el primero de gratis, yo ocupo que me continúe calculando tres dígitos adicionales, a pesar de que yo le dije que me muestre cuatro. Si yo no tuviera ese final, por esta impresión de gratis que yo tengo aquí arriba, se me estaría excediendo siempre. Vean que acá yo le dije, imprímame los primeros cuatro y tenemos 1, dos, tres, cuatro y cinco. Y sencillamente es por eso que está ese menos uno ahí. Vamos a ver, Cintia me dice, ¿no será que menos dos es para que se devuelva la suma de los dos dígitos anteriores? Para que el resultado, para que dé el resultado, no sé si me explico. No exactamente, porque recuerden que recuerden que esta parte de acá sencillamente es el final del bucle. La razón del por qué antes era un menos 2, les voy a explicar por qué. Es por la cuenta, ¿verdad? Si yo lo tuviera de esta forma, o más bien de esta, ¿verdad? Hagámoslo así. Si yo lo tengo de esta forma, ya como vimos acá, como nos indicó Mariana, este menos 1 existe para hacer un ajuste con el desfase que esta impresión de gratis tenemos acá, que tenemos acá arriba. Lo que pasa es que no sé si habrán notado una tendencia en muchos de los algoritmos que yo les escribo del para. Y la tendencia es que yo usualmente comienzo a contar con el contador no desde uno, sino desde cero. La razón del por qué se hace esto es porque en programación. Muchas veces las computadoras comienzan a contar a partir de cero. Recuerden que la, digamos, la, la nuestro, uh, nuestro sistema numérico decimal tiene solamente 10 números, 10 dígitos, y a partir de esos 10 dígitos es que nosotros construimos cualquier otro número. ¿Verdad? Digamos, el 546 no es el número 546, es el valor 546, pero este número está construido a raíz de los mismos 10 dígitos con el cual está construido 645, eh, no sé, para ponerlo completamente al revés. Son dos números muy diferentes. Pero vean que son los mismos tres dígitos, el 5, el 4 y el 6. Entonces, en nuestro sistema numérico, en realidad nosotros ni siquiera tenemos hasta el 10. El 10 como tal, vean que no existe. El 10 como tal es una combinación del dígito 1 y el 0 para representar el valor 10. Nuestros dígitos en realidad comienzan desde 0 como valor menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vean que a pesar de que aquí yo tengo una cuenta. De hecho no debería haber hecho eso. Porque me faltan otras dudas. Ahorita me, bueno, me las devuelvo. Oh, hacemos Word la verdad. Que de por sí para eso lo abro. Ahí está. Entonces. Vean que en esta secuencia. Yo estoy contando hasta el valor 9. Pero yo aquí tengo 10 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 dígitos, del 0 hasta el 9. Entonces, a lo largo que ustedes se vayan desarrollando en programación, van a notar que muchas de las funciones, muchas de las cuentas que se hacen en programación y cosas así, comienzan desde el 0. Entonces, consideren esto. Si yo les digo a ustedes, cuénteme tres veces en esta secuencia, ustedes tienen que contar hasta el 2, porque si comienzan desde el 0, la cuenta de 3 es de 0 a 2. Esto mismo ocurre cuando empecemos a ver vectores. Cuando empecemos a ver vectores de hoy en 15, van a ver que los vectores se enumeran de esta misma manera. Entonces, si yo, por ejemplo, me refiero a la parte 3 de un vector, Luego lo van a entender mejor, pero como para que entiendan, si yo me refiero a la parte 3 de un vector, yo en realidad, a pesar de que tiene la representación 3, para PSInt esa es la cuarta parte del vector, porque ya tendría una 2, 3 y cuatro partes. ¿okay? Entonces, la razón del por qué aquí tenemos que hacer ese ajuste es porque van que aquí está comenzando a contar a partir del bucle 0 hasta el bucle final menos 1. En este caso, que yo lo que le contesté fue 4, quiere decir que me va a contar 0, 1, 2 y 3 veces, representándome 4 números adicionales, aparte del que ya teníamos de gratis, siendo un total de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, en la versión original del algoritmo, que yo empezaba a contar desde 0, yo tenía que hacer un ajuste adicional, un menos uno por la impresión de gratis y otro menos uno por el hecho de que estamos comenzando a contar desde cero, lo cual menos uno menos uno equivale a menos dos. Por eso es que originalmente era cero y menos dos. ¿Okay? Vamos a ver, Johar dice, profe, ¿y ese código solo funciona para números mayores a cero? Ajá. Interesante pregunta, Johar. ¿Qué pasa? Y vean que va muy en relación con esta pregunta. ¿Qué pasa si yo le contesto aquí arriba, cuando me está preguntando qué cuántos números mostrar? ¿Qué pasa si le contesto con un cero o con un número menor a cero? Ahorita volvemos con esta pregunta. O oh, bueno, si quieren me la van contestando ahí, nada más para ver qué más me han preguntado acá. Eliezer dice, ¿y por qué funciona con el menos 2? Si Mariana... Ah, bueno. Eh, Eliezer, espero haberte, acabo de explicar esto. Eh, espero que, eh, espero haber logrado cubrir la pregunta que tenías. Si no, me puedes volver a preguntar o pedirme que especifique en algo que intenté preguntar y yo con mucho gusto profundizo. Johart me dice, o oh, si ¿sí se pueden números negativos, ok. Ahorita vamos con eso, entonces. El me dice que sí, ok, sí te quedó claro, entonces. Excelente. Ok, entonces, ahora sí, gente. Para caer más con lo que nos está preguntando acá Johart, ¿qué creen ustedes que pase si yo aquí contesto con un cero o con un número menor que cero? Vean la lógica del algoritmo. Recuerden cómo funcionan. Cada una de estas instrucciones que tenemos acá. Este algoritmo no tiene nada que no hayamos visto. El para ya lo vimos, escribir ya lo vimos, variables ya lo vimos, lecturas, todo esto ya lo vimos. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver, Eliezer nos dice: Pero ya con Fibonacci no hay números negativos. Es un muy buen detalle. Fibonacci en teoría no debería tener números negativos. En la secuencia no existen. La secuencia va desde 1 hasta el infinito. Entonces, sin embargo, recuerden que yo acá lo que le estoy, lo que le estoy respondiendo, vean que lo que me está preguntando es dijiste cuántos dígitos de la secuencia mostrara. No me está preguntando hasta qué dígito, ¿verdad? Recuerden que si yo le digo muéstrame el dígito, bueno, muéstrame ocho dígitos, no me muestra hasta el dígito 8. O más específicamente, si yo le digo 3, no me muestra el dígito 3. Porque de hecho, no, si sí, tres sí está están en Fibonacci, más bien 4, hagamos cuatro. Acá yo le digo, muéstreme 4. Vean que no me muestra el 4. 4 ni siquiera existe en Fibonacci. Lo que me muestra son 4 dígitos de Fibonacci. Entonces, si yo aquí le contesto con 0, lo que le estoy implicando es, muéstreme 0 dígitos de Fibonacci. Y si le contesto menos 5, lo que le estoy implicando es, muéstreme menos 5 ceros de Fibonacci. Es decir, básicamente no tiene sentido. Entonces. ¿Qué pasaría? Tal y como está este algoritmo, ¿qué pasaría si yo contesto con un 0 o con un valor menor que 0? Incluso con 1. ¿Qué creen ustedes que pasaría con 1? Elíaser dice que no hace nada. Mariana nos dice que le pone un 1. a ver si alguien más quiere decir algo, si no, entonces con, continúo por acá. yo dice, escribe 1 porque es el único valor guardado en final. Ok, les digo. Exactamente. ¿Por qué me escribe un 1? Porque recuerden que... Yo tengo la escritura de ese 1 de gratis, ¿verdad? Esta escritura no, no depende de nada. Si yo contesto incluso con un 1, me escribe el 1. Pero ocurre lo siguiente. Cualquier valor menor a 1 en el caso de final va a indicar que la cuenta va a ir desde 0 hasta ya sea 0 o un valor negativo que siempre va a ser menor al valor inicial de i. Recuerden que i no depende de nada de lo que conteste el usuario. El usuario solamente tiene dominio sobre final. i siempre va a comenzar en 0. Eso quiere decir que si el usuario me contesta con un final que restándole 2 vaya a ser menor que 0, o en el caso este, restándole 1 vaya a ser menor que 1, entonces vean que a fin de cuentas llega a ser lo mismo porque se hace un ajuste en los dos lados. Lo que ocurre es que PSN sencillamente no me ejecuta el algoritmo porque considera que ya se cumplió la cuenta. Entonces llega al final sin hacer nada excepto imprimirme ese uno de gratis. Eso quiere decir que si nosotros quisiéramos controlar esos casos especiales lo que ocupamos es agregar lo que vimos al principio robustez al código. Algo entonces, por ejemplo, que yo podría llegar y hacer por aquí. Vamos a ver. Se me ocurre... Mm -hmm. Es que podría meter un sí para que me reciba el caso cero. Pero no, asumamos que el algoritmo entonces no permita... Caso cero. Entonces, podríamos hacer algo similar a lo que vimos en el algoritmo anterior, donde yo puedo meter aquí un mientras. De hecho, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo de una manera un poco menos o un poco más redundante, opino yo, pero como para que vean formas diferentes de trabajar. Entonces, podríamos hacerlo como yo lo hice acá. Yo podría construir un mientras aquí abajo que lo que detecte es que si final es un valor menor a 1. Entonces, que lo meta en un bucle diciéndole que su valor no es indicado. Pero también podríamos trabajarlo de una manera un poco más redundante. Esta es un poco más pesadilla porque utiliza más eh, estructuras. Pero nuevamente, es como para que me vean trabajando con algoritmos distintos. Entonces, tenemos acá: digite cuántos dígitos de la secuencia, bla, 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 bla hasta que. Final sea mayor a 0. ¿Ok? Y lo que podemos hacer es meter aquí un si, sí. final es menor a 1. Entonces, se le escribe al usuario valor no válido. Digámosle valor ingresado no válido. Ahora sí, digite cuántos dígitos de la secuencia fibonacci mostrar. Un valor válido me lo muestra. 1 me muestra el 1. 0 me dice valor ingresado no válido. Debe digitar un valor mayor a 1. Digite cuántos dígitos de la secuencia fibonacci mostrar. Ahí está. Vean que funciona casi que igual a este mientras que hice acá. La diferencia es que este mientras, podríamos decir que lo que hace es que combina las dos partes del bucle, perdón, combina el bucle más la evaluación para yo determinar si el usuario cae acá, podríamos considerar que esto es como, como una trampa, ¿verdad? Si el usuario me responde de manera incorrecta, cae en la trampa y se queda pegado en la trampa hasta que sale. Acá lo que podríamos considerar es que más bien repetir es como un guarda es una medida de seguridad entonces el usuario entra a su pregunta y si no contesta correctamente el guardia no lo deja salir y le va a seguir preguntando junto con una evaluación auxiliar que le da información adicional cada vez que responda de manera incorrecta vean que de hecho esto es muy afín a lo que yo les decía al puro, principio, eh, al puro principio, no, cuando empezamos a ver estas dos estructuras de repetición, que me preguntaban que, cuál era mejor para tal cosa, o, o digamos, aquella vez que yo estaba hablando con Johan, que yo le dije que yo concurría con él, que, mucha, que yo prefería muchas veces el uso del repetir para hacer una validación del usuario. Vean que, sin embargo, en muchos casos, yo puedo hacer una validación sin repetir y es mucho más elegante, en mi opinión. Digamos, yo personalmente, en este momento, a pesar de que yo estoy de acuerdo con Johart, que a mí me gusta más usar el repetir, vean que esta se ve más elegante. ¿Por qué? Porque esta es un bloque de código aparte, sencillo, que es como una trampa que recibe cualquier respuesta inválida, mientras que esta requiere un sí auxiliar, es decir, aquí estoy haciendo una condición adicional. Entonces, ¿significa que es, el repetir es mejor que el mientras para validar? No. ¿Significa que me, mientras es mejor para validar? No. Significa que en programación lo que más importa es la creatividad y el pensamiento lógico y ustedes tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran siempre y cuando funcione. Razón por la cual programar es de hecho tan chiva y tan bonito, porque no hay dos formas de hacer lo mismo, porque cada código es diferente al siguiente, porque practicando se mejora. Yo siempre digo que a mí... A mí seguro la gente de Bellas Artes me pega, pero yo siempre les digo a ustedes que yo siento que esto, el programar, es muy afín al dibujar o al tocar un instrumento, porque es algo que de verdad, o sea, requiere mucha creatividad, requiere mucha práctica. Eh, ustedes van evolucionando su estilo mientras más eh, eh, hagan código. Ustedes pueden, si ustedes ponen mucha atención a mis ejemplos, yo les aseguro, todos los ejemplos que yo les muestro a ustedes, todos los hice yo. Mentira, hay, hay solo uno que no, que, que, que me, me cedió el estudiante facilitador que estaba antes que yo, que es uno con, con sumas de matrices. Ese, ese me lo cedió él porque estaba muy bonito. Y me dijo, vea qué vea que chica este, usélo en una de sus sesiones. Solamente, bueno, yo lo modifico un poquito, pero digamos que ese, ese sí es de él el 80% es de él y solo como un 20% fue la modificación mía pero aparte de ese todos son míos ustedes si ponen mucha atención pueden notar cuáles son más viejos y cuáles son más nuevos sencillamente por el estilo en el cual yo los programo porque el estilo de uno de verdad va evolucionando es como la manera de hablar entonces es, es muy bonito y me fui una tangente disculpen <laughs> eso no tiene nada que ver con la materia es la pasión es la pasión Um, ok, sí. Otra. De hecho, antes de continuar, tengo dudas de alguien No, no. Jocelyn dice: Ahora entiendo por qué me cuesta tanto esta materia. No, tengo que decir. no Jocelyn. No, no diga eso. Se puede desarrollar. Eso se desarrolla. Y la creatividad es algo muy subjetivo. La creatividad como tal no existe. Es sencillamente la manera, eh, la habilidad de poder, digamos, como pensar de manera diferente o fuera, hacer conexiones, ver patrones donde no hay, cosillas por el estilo. Entonces, es, es, eso se desarrolla, eso se desarrolla. ¿Okay? La creatividad más que todo en, en, en Progra, lo que se refiere es a eso, es a que a ustedes se les ocurran soluciones creativas para un problema. Vean que es lo que estamos haciendo en todos los casos es resolver un problema. En el caso específico de este algoritmo, el problema original era cómo hago yo para que PSIn pueda automatizar un proceso en el cual calcule Fibonacci. Luego tuvimos un problema subordinado que se nos ocurrió acá, que decía, ¿cómo hago yo para evitar que mi algoritmo me despliegue un, 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 una respuesta rara cuando el usuario me contesta con algo que no debería contestarme? Y aquí lo solventamos. Entonces, la creatividad sencillamente depende de eso. De, maneras o ideas diferentes de, de, de resolver algo. Eh... Ah, bueno, sí, entonces ahora supongamos que sí queremos el caso cero. El caso cero entonces lo queremos usar para cuando, para, para, para que nada más cierre el algoritmo. Entonces, podríamos hacer algo como esto. Así es fácil. No nos compliquemos demasiado. Metamos una sencilla evaluación acá. Permitamos que esto sea mayor o igual. Podríamos reformular. Yo personalmente preferiría reformular esto para que no haya tanta condición, pero no importa. Igual funciona. Nada más reformulemos acá para que sea mayor o igual. Eh, si final es menor a 0 ahora, porque 0 ahora sí es válido, entonces funciona igual, yo ingreso un valor válido como 3, ahí está, 3, ingreso 1, ahí está, pero ahora ingreso 0 y sencillamente acaba la ejecución, no hace nada, pero ya ingreso menos 1 y me dice que no es válido. Vean que todo es un juego de lógica y de condiciones, lo único lo único, único que hice fue cambiar la evaluación para que ahora me incluyera el 0 como válido, es decir, me tira el mensaje de error si es menor a 0 y me continúa repitiendo siempre y cuando, ah, perdón, sí, siempre y cuando sea mayor que 0, porque vean que ahora lo que evalúa es, va a salir del bucle hasta que final sea mayor o igual a 0. Y sencillamente lo que hice es que englobe el resto del algoritmo en una evaluación de que si final es mayor a 0, entonces, pa. Si es mayor a 0, ejecute, para que por lo menos me escriba el 1. O si quiere más de un dígito, entonces que me escriba el 1 y el resto de dígitos que necesita. Y si el usuario me contestó con 0, sencillamente caemos al final. Es más, véanlo de esta forma. Precisamente reforzando lo que les decía yo de la creatividad. Esto también funciona. Valor válido. Valor válido. Valor válido. Lo que hace es terminarme la ejecución. Valor inválido. ¿Por qué esto también funciona? Porque ahora yo lo que estoy diciendo es, si final es diferente de cero, ejecute. Si final es diferente de cero, lo que implica es que el usuario me dio un valor que no es cero. 1, 3, 4, 15, todos valores válidos. Lo que implica esto es que, sin embargo, si el usuario me dio un valor inválido como menos 1 menos 2 o menos 3, también estaría ejecutando. Porque menos 1 es diferente a 0. Pero yo no tengo que preocuparme por eso. ¿Por qué? Porque este repetir me funciona como portero para asegurarme de que si estamos en este punto del algoritmo, es imposible que final sea un valor menor a 0. Eso quiere decir, la existencia de este bloque de código implica que si estamos acá, final va a tener un valor que es cero o mayor. Entonces, esta condición también me funciona por el simple hecho de que si final es diferente de cero, gracias a esto, por fuerza tiene que ser un número positivo, lo cual implica que este código se puede ejecutar bien. Pero si final es cero, entonces, sencillamente, no se cumple esta condición porque final no es diferente a cero y llegamos al final. Esto es a lo que yo me refiero nuevamente con la creatividad. Son dos condiciones diferentes, pero las dos me funcionan igual. ¿Cuál es mejor? La que sea. La verdad es que las dos se evalúan casi que lo mismo. En este contexto, ¿verdad? Recuerden que la evaluación de final siendo diferente a cero no es igual a final sea mayor a cero. Solamente que en este contexto, gracias a lo que yo tengo programado aquí arriba. Las dos me cumplen con la misma función en este algoritmo, ¿verdad? Cuidado se me confunden y creen que lo que estoy diciendo es que son iguales. No. Todo siempre depende del contexto que tengamos programado. Vamos a ver. El IDC acá nos dice, escudo ya tienes intrínseco el lenguaje de computas el lenguaje de computaciones dentro de tu pensamiento creativo, porque yo veo algunos algoritmos que para mí no son creativos como el del cohete. Eh, no, bueno, o sea, sí, no. Eh, es que la creatividad aplicada, como les digo, se desarrolla. Esto el esto ser es como que vos vayas donde slash y le digas, es que usted ya tiene... Eh, intrínseco el pensamiento musical con la guitarra y por eso es que usted hace todo lo que usted hace. de slash desde algún momento eh, tuvo que empezar en algún, desde algún, bueno, no sé si saben quién es slash, de hecho, estoy asumiendo que saben quién es slash. A algún guitarrista famoso, ¿verdad? Entonces, ok, el si sabe. Excelente. Entonces, ¿verdad? Sí, es como que vayas donde Slash y le, y le digas eso: Slash tuvo que haber comenzado desde algún punto. Mentira que Slash nació y nació tocando guitarra desde el vientre de la mamá. Él en algún punto tuvo que haber cogido una guitarra, tuvo que empezar a, pra a practicar. En algún punto de la vida tuvo que haber pensado esto es demasiado difícil. Quizá no pensó, no, no sabemos, ¿verdad? Quizá no pensó esto es demasiado difícil para mí, porque le gustaba y quiso seguir pero muy probablemente en algún punto de su vida tuvo que encontrarse con alguna canción, ya sea cuando estuviera aprendiendo, cuando estuviera practicando al principio, que dijera, qué difícil está esto, y a punta de práctica y práctica y prácticas, que se convirtió en el monstruo que, de que llegó a ser. Entonces es, es, es lo mismo, vean que de hecho, incluso no es como que yo sea el programador, Número uno del mundo, ¿verdad? Por supuesto, hay mucha gente mucho mejor que yo. Yo estoy en camino a mejorar. Entonces, sí, yo tengo más experiencia que muchos de ustedes. No significa que yo ya nací con esa experiencia. Yo ya llevo varios cuatrimestres en, en la U. Yo ya he practicado varios cuatrimestres. Entonces, es sencillamente eso, se, se desarrolla. Ustedes practican mucho, eh, es cuestión de sentarse a practicar mucho, hacer sus propios algoritmos eventualmente van a ver que van a empezar a practicar, eh, perdón, van a empezar a pensar en código. Esto es muy interesante porque igual, volviendo al ejemplo de las artes, la gente que dibuja, depende, bueno, depende mucho del estilo de dibujo, pero pasa, a, pasa mucho a, a mucha gente que dibuja que empiezan a ver el mundo a partir de esa actividad. Digamos, eh, muchos ven las cosas como delineadas, los pintores, eh, muchos de los pintores empiezan a, a interpretar el mundo cuando lo ven como tono, tonalidades de colores diferentes. Entonces, cuando se sientan a pintar, ya eh, tienen como insertada esa manera de ver el mundo. Programando, vieran que llega a pasar mucho, que uno empieza a pensar tal y como lo decís vos, como programar. Entonces yo a veces pienso en las cosas que tengo que hacer, me trato de organizar a lo largo del día o cómo resolver algo que no es relacionado a código, sino algo que yo quiera hacer o lo que sea, y lo pienso en código, porque ya, ya, ya se me, se me viene a la mente. Entonces es, es sencillamente eso, practicar y, y, y eh, ahí el cerebro se acomoda, el cerebro, empie, el cerebro empieza a, a interpretar el mundo de esa forma. Johar nos dice, profe, no quiero complicar mucho la explicación de este código, pero solo se pueden utilizar números sin decimales o habría que condicionar el código solo, solo, uh, solo simple curiosidad. Eh, en el caso de Fibonacci deberían ser solamente enteros, ¿verdad? Porque Fibonacci no incluye eh, decimales, ¿verdad? No, no incluye números con punto decimal. Pero si vos quisieras hacerlo un poco más robusto podrías interpretarlo como reales. Solamente que ocurre un pequeño detalle, ¿verdad? No tiene mucho sentido que yo declare estas variables como reales, ¿verdad? Um, porque el usuario, recordá que no tiene cabida sobre estas. Estas se calculan solas. Entonces, la única que el usuario podría meterle un valor real es a final. Entonces... Como para ahorrar espacio, lo que podríamos hacer es declarar final como real. De esta manera, entonces, ¿verdad? Por lo menos hasta este punto, ya el usuario puede insertar un valor real y no se me va a caer el algoritmo como antes. El problema va a ser... un caso como este acá no hubo ningún error porque lo que va a ocurrir es que me va a contar desde 1 hasta 3.5 eso quiere decir que vean que va a ir 1 2 3 y cuando vamos por el bucle 4 ya va a exceder 3.5 y por eso es que el algoritmo se me ejecutó como si fuera 3. Entonces, no habría ningún problema en ese sentido, excepto por el hecho de que se ve un poco feo, se ve un poco extraño que el usuario le diga 5.9 y sencillamente ignore el punto .9. En ese caso, para hacerlo un poquito más robusto, podríamos filtrar los decimales. El problema es que si sí les digo cómo, les estoy dando la respuesta al proyecto, pero les voy a dar una pista. Okay. Les voy a dar una pista de cómo hacerlo. No voy a hacer ningún comentario sobre este fragmento de código que voy a escribir acá. Solamente lo voy a ejecutar y voy a dejar que ustedes hagan sus propias interpretaciones. ¿Ok? Eso es todo lo que les voy a decir. A mano de ustedes queda cómo transformar lo que les acabo de enseñar para poder filtrar que no haya números reales en la respuesta del usuario. Ah, aquí fue cuando estábamos hablando de Slash, ¿ajá? El guitarrista de Guns N' Roses, ajá. Dice, solo que... <laughs> cuando salió tocando para Paulina. <laughs> de ahí. O sea, Johar dice: Sí, ya veo, me quedó claro, es una buena práctica ese ejemplo. Sí. <laughs> recuerden, por si acaso, ¿verdad? Nada más como para profundizar más en lo que les acabo de decir, recuerden que ustedes tienen acceso a todas las funciones de PSINT, ¿verdad? Ustedes. Es, es sumamente práctico para que no tengan que buscar. No les estoy diciendo que no lean el material didáctico porque sí, sí es muy útil. Yo lo he visto y, aunque parece un poco largo, es, es muy útil y está muy, muy, muy bien explicado el material didáctico de, de acá de lógica. Pero para que no tengan que andar buscando todas las funciones. E incluso las que no les enseñan en el material didáctico, recuerden que ustedes se pueden venir acá al manual de PSInt, buscan funciones y acá les salen todas. Entonces, digamos, acá pueden ver las que yo acabo de usar. Redonde X dice entero más cercano a X, es decir, redondea. Trunk de X, parte entera de X, es decir, corta la parte decimal. ¿Okay? ¿Alguna otra dudilla? ¿O comentario? problema, el problema es que ya no nos queda mucho, no nos queda mucho tiempo y este algoritmo, aunque no sea sumamente complejo, si sí tiene su digamos que si sí tiene como su 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 pasta, entonces si me pongo a verlo va a ocurrir una de dos, o lo vamos a ver muy apurado y va a quedar muy feo o nos vamos a exceder. Eh, Mm -hmm. voy a empezar a grabar un toque tarde también hoy o sea el YSR dice yo quiero el algoritmo de Fibonacci para aquí ah el... oh, sí por supuesto bueno se lo, se lo voy a se lo voy a devolver al estado original así con el el 0 y menos 2 para que lo, lo vean así en su estado puro y si lo quieran practicar lo puedan practicar voy a pasar este también nada más como para que tenga un ejemplo de evaluación ahí sencilla un toque más robusta ya, me dice ese código de fibonacci me dio una idea de cómo crear puertas entre variables es muy interesante me quedó muy claro como lo explicó gracias con muchísimo gusto sí 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 Digamos, puertas te referís a, a, a esto. Ah, es que ya lo quité. <laughs> bueno, digamos acá, a, a, por ejemplo, este mientras como portero, digámosle. Que evita el, que se continúe el código. Sí, exacto. Ok. Sí, digamos, eh, eh, eso, Johart, es meramente validaciones. Una validación como cualquier otra que, que hayamos visto de siempre. La cosa es que a mí, a mí personalmente me gusta mucho metaforizarlo de esa forma, verlo como un portero, porque básicamente eso es lo que hace, ¿verdad? O sea, digamos esto, como les decía, esto es como una trampa en la que se cae. El que vimos arriba con el, eh, eh, perdón, ahora con el repetir, que ya lo quité, pero que ahí está, es como un portero porque, por eso, porque... Eh, es como el el estoy diciendo portero como mil veces es como el, el, la persona que contratan en algún lugar en un club o algo que no deja pasar a la persona hasta que cumpla con ciertos criterios qué sé yo que, que esté bien vestido que tal cosa que me responda de tal forma es una validación y las validaciones entonces se pueden hacer sobre cualquier cantidad de cosas se pueden hacer sobre valores de un cálculo, se pueden hacer sobre valores que ingresa el usuario. Digamos, veámoslo de esta forma. Como para seguir, para no quedarnos sin hacer nada en estos últimos minutillos. Y más bien no excedernos demasiado viendo estudiantes. Y lo que hacemos es que estudiantes lo vemos de práctica junto con eh, las validaciones la siguiente semana. Entonces. Eh, Ya perdí el tren de pensamiento. Ah, ok, sí. Eh, digamos algo como esto, ¿verdad? Emula eh, es más, podríamos considerar que una forma de emular un para es utilizando las validaciones, ¿verdad? Digamos, este hasta que tenemos acá es una validación interna que tiene el para, que valida, que se continúa en el bucle hasta que cero alcance este valor. Entonces, yo podría hacer un repetir similar Digamos, algo, hagamos algo como esto, hagámoslo con mientras nuevamente. De 5, así como para que sea, ah, metamosle. Entonces, acá tenemos una validación de, de ese tipo de ejemplo, verdad? Entonces Ve que acá este mientras es como un, es una trampa que ingresa en este bucle para la variable, no va a meter ahí al usuario, que va a seguir incrementando la variable hasta que se cumpla la condición. Entonces, si el usuario me ingresa algo que excede a la condición, no hay problema. Si el usuario me ingresa un, un valor menor a 10, ve que yo ni lo noto, pero acá hubo un montón de iteraciones, bueno, como cinco iteraciones en las cuales fui incrementando la variable hasta llegar ahí. Una forma más creativa de verlo es como con módulo digamos, hagamos algo como esto, más bien, si num... Ahora sí la... estación de módulo en PSInt. Módulo 3. Ahí está. Mientras num módulo 3 sea desigual a 0, es decir, si el número que yo ingreso no es divisible entre 3, Aumentomelo hasta que sea divisible entre 3. Luego me escriba el número. Entonces, si yo ingreso 9, no hay problema. Pero si yo ingreso algo así como, no sé, 62, no. Si ¿sí no, no debería ser divisible entre 3. Me lo incremento hasta 63, que ya sí era divisible entre 3. Si yo ingreso 5. Eh. Vamos a algo más. Y. No sé, no se me ocurre ninguno. No, 15 es divisible entre 3. <laughs> se lo escribí a la Tori si era divisible. o ¡Oh, no! Uh, pff, es que no se me ocurre ningún número que esté muy lejos de, de alguno que sí sea divisible entre 3. Ok, hagámoslo así más bien entonces. Hagámoslo con 5. No. Eso sería clase de residuo más bien. Acá. Ahora sí. Entonces, si yo meto, por ejemplo, 100. ¿Qué estás haciendo? PC? Si yo meto, por ejemplo, 100. Todo bien. Si yo meto 3. Me lo aumenta hasta 5. ¿Ven? Entonces, las validaciones yo las puedo utilizar en diferentes casos. No es solamente para atrapar al usuario. Se pueden utilizar para hacer ajustes o cosillas por el estilo. Es más, veamos algo divertido. Así, para hacer cosillas creativas. Estas son como el tipo de, de, de cosas de práctica que yo les decía a ustedes que ustedes pueden hacer. Algoritmos así locos que no tienen ningún sentido, sencillamente por, porque, porque se puede. Vean acá la lógica de este algoritmo. Yo lo que les estoy diciendo es, mientras el número ingresado no sea divisible entre 5, entonces súmele constantemente un número aleatorio entre 0 a 9 hasta que se cumpla la condición. Eso quiere decir, si yo contesto con 3, no va a ser divisible entre 5. Eso quiere decir que este bucle puede que se itere una vez, porque puede que me tire un 2, se convierta en 5 y ya. O puede que se itere mil veces, en las cuales todas esas mil veces me estuvo tirando números que nunca daban como resultado un valor válido. Ni cuenta nos dimos cuánto duró. Pero vean que me está dando el resultado 10, 20, 5. Vean que ahora cambió. Ahora me dio 20. Hagamos un, un, un experimento curioso. Usemos contador para ver cuántas veces está volviendo a intentar hacer la suma. Entonces... De hecho, iniciémoslo en 1, para considerar que la primera caída comienza desde 1. Por cada una de estas vueltas, contador incrementa en 1. De hecho, vean que aquí efectivamente, de paso, estamos ejemplificando el, el acumulador y el contador. Vean que acá tenemos un contador y acá un acumulador, porque vean que num va a ir aumentando de manera aleatoria hasta alcanzar el 10. Perdón, no, perdón, hasta alcanzar un valor divisible entre 5 y va a aumentar de manera aleatoria entre 0 a 9, porque recuerden que azar me tira un número aleatorio entre 0 al valor anterior que tengamos ahí entonces uh, tiramosle 1 y se me olvidó escribirlo okay. valor de num intentos de suma contador. Ahí está. Vean entonces, el valor final de número llegó a ser 35. Es decir, hasta eh, siguió sumando hasta llegar a 35 y en 35 fue que ya cumplió la condición con un número divisible. Vean que intentó sumar 7 veces. Es decir, este bucle se repitió siete veces hasta encontrar un valor válido. Si lo vuelvo a ejecutar, va a ser diferente. Ahora fue 20 como valor final y se repitió ocho veces. Ahora fue 50 y se repitió doce veces. Divertido, ¿verdad? Cosillas así es las que ustedes pueden hacer. No siempre tiene que ser un algoritmo rígido, como tengo que procesar tantos empleados o. Se registra a tal cliente al hotel. Pueden hacerlo. Pero yo siempre lo que les recomiendo es que no necesariamente se restringan de esa manera. Si están codificando, codifiquen lo que ustedes quieran. Algo así que les dé risa. Codifiquen con el lenguaje que ustedes quieran. Yo muchas veces, cuando empecé a llevar lógica, lo que hacía era que construía algoritmos que eran como juegos de texto. Entonces, yo lo que hacía era que hacía diferentes caminos y ponía a mis a amigos míos a jugar. A veces, lo que hacía era que les mandaba fotos porque a veces a veces no era que estaban ni siquiera acá, a, a veces me venían a visitar y los ponía a jugar, pero a veces digamos les mandaba fotos por WhatsApp y les decía, "Elija, te elija, a ver, es que escoja su propio camino y ahí le salían diferentes". De ahí las diferentes opciones, los diferentes resultados. En el proyecto igual, si ustedes se quieren divertir, eso, eso, eso es algo, o sea, programen el código con el con el lenguaje que ustedes quieran, si quieren para que les dé risa, no sé, o sea, no tiene que ser así todo full formal desde un principio, digite un número. Se pueden poner ustedes algo vacilón, nada más para entretenerse como. Dale más, no sé. Lo que sea. Eso sí, ¿verdad? Si es el proyecto, si sí tienen que recordar al final. Eso sería nada más para que ustedes vayan programando ahí vacilón. Pero al final sí tendrían que, que modificarlo, ¿verdad? Entonces, no sé, pueden ponerse un comentario acá, donde lleguen y ponen recordatorio arreglar. Entonces, lo que hacen es que al puro final, ya cuando tienen todo el proyecto, aprietan control F, se aseguran de darle clic acá de acá, quitar esto de cerrar el diálogo para que no se lo cierre cada vez que encuentran y digamos que yo tenga varios varios recordatorios diferentes. Yo hago esto, esto este es un tip que yo hago de hecho programando. Yo usualmente en mis proyectos de las Progres me meto varios recordatorios de cosas que tengo que hacer, cosas que tengo que arreglar a lo largo del código. Y lo que hago es que al puro final, cuando cuando ya el algoritmo me funciona, busco cada recordatorio. Entonces, meto acá recordatorio y voy buscando. Buscar el siguiente. Ok, aquí hay uno. Corrijo lo que tengo que corregir. O si ya lo tenía corregido, entonces nada más borro el comentario. Siguiente recordatorio. Acá está. Lo corrijo. Ok, arreglo que sea el lenguaje formal. Borro el comentario. Siguiente. Ok, bla, bla. Listo. Y así voy, ¿verdad? Corrigiendo todos los recordatorios y borrando todos los comentarios. Y yo sé que ya mi, co mi código está terminado. Cuando aparte de que funciona bien, yo busco el siguiente recordatorio y me sale que ya no hay más. Eso, ¿verdad? Y es, es como un tipsillo mío ahí. A mí en lo personal me sirve. Si quieren lo pueden hacer. Si, si quieren, ¿no? <laughs> Cada quien hace lo que le sirva. Pero bueno, gente, eh, no sé qué les pareció este último algoritmo que hicimos acá, rapidito. Um, ¿Tienen alguna duda? ¿Si entendieron bien todo lo que hice aquí? O no bueno, sé si quieren ver algo diferente con, con lo que hice acá, digamos una última modificación ahí, rara. Johart me dice: sí, muy claro, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Johart. ¿Alguien más? Recuerden levantarme la mano. Si no puedo update, pues iría cerrando la. ¿Ok? A ver, dice Johar, y si uno quiere en vez de ingresar un número y oh, si uno quiere en vez de ingresar un número y lo genere el mismo código, se puede. ¿Cómo? Azar te genera un número aleatorio, ¿verdad? Entre 0 al, al número anterior a. Si lo que querés es ponerle como una especie de piso a Azar, lo que haces es sumar. Digamos, si yo aquí le meto más 5. Lo que va a hacer es que me va a tirar un número aleatorio entre 5 a 10. Porque azar me va a generar un número aleatorio entre 0 a 9. Y tenemos que ese número le va a sumar 5. Entonces, si es 0, se convierte en 5. Perdón, entre, entre 0 a 10 no. Entre 0 a, a... De hecho, ni siquiera sería 14. Sería a... Perdón, ni siquiera sería 15. Sería 14. Y el valor máximo sería 9. Que al sumarle 5 se convierte en 14. Si lo que quisiéramos fuera más bien eso, de, de 5 a 10, entonces lo que tendríamos que hacer es azar 6 más 5, donde me va a generar un número aleatorio entre 0 a 5, si sale 0 se convierte en 5, si sale 1 se convierte en 6, si sale eh, 2 se convierte en 7, si sale 3 se convierte en 8, y así vamos, el valor máximo posible es 5 y se convierte en 10. No sé si era eso a lo que, a lo que te referías. Cintia me dice muy claro al verlo. Ahora es intentarlo. Es práctica nada más. Sencillamente práctica. Johart dice sí, correcto. Gracias con muchísimo gusto. Alternativamente Johart, yo, yo les enseño a usar por dos motivos. Primero porque es el que usualmente les enseñan a usar en el curso. O sea, es como el, el, la variable aleatoria por defecto que los ponen a utilizar y este Muchas veces cuando los ponen a usarla, específicamente les piden usar azar. La segunda razón es porque eh, en muchos lenguajes de programación la función para generar números aleatorios como run funciona igual a azar. Pero psint de hecho tiene una versión alternativa más fácil de usar. Solamente que, de nuevo, sería buena idea que se acostumbren a usar azar, por si acaso. Pero vean que tiene... Ah, ah, ah. Acá aleatorio A y B que lo que hace es generar un número aleatorio entre ese rango. Entonces, digamos, yo puedo hacer más bien aleatorio. Digámosle 1 y 5 y me genera un número aleatorio entre ese rango. Entonces, eh, digamos, veámoslo. Ah, volvemos todo esto, no importa. Ahí tenemos un 1. 2, 4. ¿Ves? Ah, ahí, ahí está, 5. ¿Ves entonces? 1 como valor mínimo y 5 como valor máximo. Entonces es más fácil, pero, pero sí, es, sí es buena idea que se acostumbren a usar azar mejor. ¿Alguien más con alguna otra duda? Con muchísimo gusto, Joel. nuevamente recuerden levantarme la mano no sé si no, es que no me fijé quién fue el que me levantó la mano nada más escuché Mariana dice no profe muchas gracias más bien con muchísimo gusto Mariana eh, Ok, entonces eh, voy a ir cerrando la grabación Um, como siempre, ¿verdad? Recuerden al final, siempre les digo que mis sesiones virtuales quedan grabadas y que estas se suben al canal de YouTube en un periodo de 48 horas después de finalizada la sesión, lo cual significa que pueden estar viendo ya las dos en el canal de YouTube en algún punto durante mañana o pasado, usualmente ya están listas para mañana. Uh, recuerden también que en el canal de YouTube tienen ocho, otros, perdón, muchos recursos, no solamente mis sesiones. Entonces están, por ejemplo, tutorías de otras, uh, de otros cursos. Están las sesiones virtuales de otros cursos, como las de Michael, que también las suben ahí para lógica algorítmica. Y recuerden que incluso hay ejemplos de este y otros cursos, lo cual significa que el canal de YouTube es un recurso para que ustedes puedan estar usando, aparte de sencillamente ver eh, mis sesiones, sino que es para darles más apoyo para ustedes. Uh, bueno, finalizo entonces la grabación como de costumbre, dándoles muchas gracias por haber asistido o por ver la grabación. Espero les haya sido de provecho y les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.